que no tiene pecado. Es decir, no hay mal pensamiento, no hay malas palabras, ni tampoco malas que acciones. Es una persona inmaculada, no le da falta de mal. Fíjense que los que dicen que saben, dicen que los malos pensamientos los tenemos nosotros. Por tanto, nosotros podemos tener el poder, saber generar pensamientos positivos. O sea, la mente nosotros la podemos controlar. ¿Sí me explico? ¿Quién puede controlar la mente? Nosotros. La mente no nos controla, nosotros controlamos la mente, nosotros controlamos el pensamiento a través de la razón. Y cuando yo estoy generando un mal pensamiento, mi razón está diciendo que hay que causar y está pensando mal. Deseche ese mal pensamiento. ¿Ya? Cuando la señora o la abuela comienza a generar pensamientos malos, ¿verdad? Contra su esposo, contra el hijo, contra la abuela, déjele al contenista. No genere mal pensamiento. No lo genere, no lo dejes salir, no lo dejes que se elabore. No permitas que mal pensamiento. ¿Y quedó claro? Fíjense que cuando uno tiene al tanto de sus pensamientos, también va a estar al tanto de sus palabras. ¿Verdad? ¿Cómo le voy a decir que está mal? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Verdad? ¿Cómo voy a participar? Y entonces cuando uno no quiere la mano de también va a estar al tanto de las palabras. Voy a agarrar la imagen, pero mi pensamiento y voluntad también puede decir no la hagas, no la hagas. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí. Pónganse listos, ¿eh? Porque de eso se trata, ¿verdad? De que cuando salgamos de aquí no estemos generando malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Pero también tenemos algo más. Cuenta con la ayuda de la Virgen. ¿Cómo se puede ejercitarse para no perder la pureza espiritual? Pues que se sea, vamos a ponernos un paso. Hermanos, subamos la oración a Dios, que sabemos nos ama mucho, y digámosle con fe, te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que la guarde la unidad y la proteja con su amor, roguemos al Señor. Para que bajo la protección de la divinidad trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría para los padecer de ella y limpie al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Para que cuando recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso advenimiento al Señor de la Virgen, que el Señor siga manifestando su protección en esta comunidad de Santa María de Chuapa, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre, que escuche nuestras oraciones y derrame sobre nosotros los dones de Dios, para que cuando confiamos en la venida de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen así. Canto de Dios. Levantemos.
nuestro Dios. Sin dejar de ser glorificado en nuestro derecho para darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Señor. Y alabar, bendecir y proclamar la gloria en esta conmemoración de la fiesta de Virgen María, porque ella constituyó a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de tu divinidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por ello, los ángeles y santos proclaman tu gloria diciendo sin cesar. Thank you.
Señor, de la presencia de Dios. Concédenos paz a nuestros hijos, para que nosotros nos conducimos, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la persona. Mientras alabamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, edifica a tus apóstoles, clama a tu con tu paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la penitencia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos vamos en salud. Thank you.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos en paz y en la celebración.